Ok, nada, vamos a pasar al segundo temita. Como les dije también, el segundo tema, en este tema, también tenemos otro videito que me encontré, por ahí por las redes sociales. También hablando sobre el legado de la revolución, respecto a eso de que en Cuba todos, el 90% o la mayoría apoya la revolución. Vamos a ponerle este videito que me encontré. Mira, a 300, 400 metros de la orilla, Marquesa, la partimos en medio. La partí, veo. Ahí, 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 ahí. ¡Cuánto policía, mira para que te vean! Como pudieron ver en este videito, es un videito viejo, no es nuevo, no es un videito nuevo, ¿no? Pero me lo estaba, me salió a mí hoy en Facebook, ¿no? Y lo copié y dije, coño, qué interesante para los análisis que yo hago, ¿no? Voy a hablar sobre este tema. Como pudieron ver, todos eran gente joven, ¿eh? Supuestamente hay hasta un policía. Y yo me digo, porque yo lo miro en mí, yo me miro en mí mismo. Aunque yo no me puedo contar porque yo soy una persona extraña. Eso es una realidad. Yo soy una persona extraña. Pero sí lo veo en mis amistades, lo vi en mis amigos, lo veo en mis compañeros, lo vi en toda esa gente. Donde nosotros no éramos revolucionarios ni nada, pero participamos en todos los eventos habidos y por haber que nos planteaban. En primer lugar, no había otra opción. No había otra opción. Tú no te podías poner, tú decías, yo no voy a esta y voy a esta. Porque esta no me gusta, porque esta ideología política no me gusta, yo quiero participar en la otra. Eso no existía, había una sola. Y si querías participar en una fiesta, en un concierto, en un carnaval, en uno de esos, era el único pensamiento que había. Por eso usted ve todavía muchos de los que decidieron irse de Cuba porque esa mierda que había en Cuba no les servía. Ahora aquí dicen que son revolucionarios y que apoyan la revolución y que son de patria o muerte y todas esas miles de cosas. Cosa rara que yo no entiendo mucho de esa gente. ¿Sabes? Me hablan de que si el 90% o la mayoría del pueblo cubano, esos que están en esa balsa que ustedes pudieron ver en ese video, esa es parte del pueblo cubano. Estoy seguro que muchos de ellos hicieron todo por la revolución y fueron a todos los eventos revolucionarios. Supuestamente había hasta un policía revolucionario en esa balsa. Un policía que a lo mejor dio hasta patá por culo y dio bastonazo y metió preso a gente y todo. Pero cuando tuvo su oportunidad, se largó. Se fue echando, porque eso sí es el legado de la revolución. Y que lo seguimos practicando aquí, que es la doble moral. O poner la o tratar de vivir de acorde a lo que se nos plantea. ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Dar palo, vamos a dar palo. ¿Qué hay que gritar? Patria o muerte, patria o muerte. ¿Qué hay que hacer? Plaza al pueblo combatiente, plaza al pueblo combatiente. ¿Qué hay que hacer? Gritar, viva, regresen el IAN, regresen el IAN. ¿Qué hay que gritar? Regresen a los cinco, regresen a los cinco. Oye. Hay una balsa ahí que va a salir, que si tienen que poner 5.000 pesos y te va con nosotros. Voy tumbando. Después llega Miami. ¡Abajo la dictadura! ¡Patria y vida! ¡De acá en el cingao! ¿Se dio cuenta que cambió? No, es que siempre fue así. Lo único que tuvo que disimular porque no le quedaba otra opción. Y eso es lo que le pasa al pueblo cubano. Eso es lo que le pasa al pueblo cubano. Porque ese régimen dictatorial que existe en Cuba, lo único que hace es destruir al ser humano, acabar con el ser humano. Ya te digo, mira, y lo peor de todo es que las personas que le han entregado todo su sudor, todo su sueño, todo su esfuerzo a esa revolución, son los que peor están. Son los que peor están. Yo he puesto el ejemplo de mi mamá. Mi mamá, yo no sé si era revolucionaria, pero mi mamá vivió en ese sistema y hizo lo que tenía que hacer en ese sistema. Mi mamá fue a la zafra de los 70, de las 10.000. Mi mamá hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué tiene mi mamá? ¿Qué tiene mi mamá? Mi mamá. Yo tengo que apoyarla 100% o 1% grande. Yo tengo que mandarle sus medicinitas. Tengo que mandarle su dinerito para que se alimente mejor. Y mi mamá es una de las que tiene, ¿cómo le puedo decir? Afortunada. Me tiene a mí. Más o menos trabajo, busco mi dinerito. Un día más que otro mando más, un día más que otro mando menos.
Pero ustedes se imaginan las madres de los socios míos que no tienen a nadie allá, o las mismas madres que ustedes mismos hemos visto que hemos ayudado allá, que no tienen a nadie fuera, que seguro han dado su vida por la revolución, o dieron su vida por la revolución, por el sueño de la revolución, de un futuro mejor. Mi tío Armando Valdés Claver, un tipo que estuvo en todas las guerras habidas y por haber, que se inventó aquella dictadura. Como le he hecho el cuento, le digo a Raúl: oye, yo necesito una casa, yo no tengo ni casa. Mi tío hoy en día tiene 80 y tantos años, tiene más de Parkinson y tiene un retiro. Pero gracias a que yo, cuando mando dinero para Cuba, lo apoyo, porque yo le mando su tierrita, él tiene la posibilidad de comer un poquitico mejor. Pero le estoy hablando, no es que está viviendo mejor, no, porque tampoco yo no mando millonadas para Cuba. ¿Sabes? ¿Cuál es el legado? El legado del fracaso, el legado del desastre, el legado de la mentira. Fíjate, si usted, cuando usted se pone a mirar quiénes son los que hablan del legado de Fidel, el legado de la revolución, son todos los que viven fuera y viven bien. Ninguna persona que vive en Cuba, honestamente, si te habla del legado, fíjate, va a decir que mira mi vida, y si usted cree que esto es favorable, este es el legado de Fidel. Vaya a Cuba, a su propia casa, de su propia familia en Cuba, y ahí va a ver el legado de Fidel y el legado de la revolución. Vaya a una escuela, vaya a un hospital, vaya al terminal de trenes, vaya a cualquier lugar en Cuba, y va a ver reflejado el legado de Fidel, el legado de la revolución y el legado de ese sistema. Ah, no se le ocurra ir a los hoteles bacanos, eso, que ese es el legado del capitalismo. No tiene nada que ver con el legado de la revolución de Fidel. Eso es capitalismo duro y puro. Vaya a los lugares, vaya al Parque Martí, como le puse en el video anterior, y ahí va a ver reflejado el legado de esa revolución. Eso es un fracaso. Eso es un desastre. Y no me echen más con el bloqueo. No me echen más con el embargo. El embargo se puede acabar. El embargo no. Las sanciones se pueden acabar así. Así, ahora mismo. Si ese gobierno o ese desgobierno empieza a hacer los cambios pertinentes. Pero no es cambio en darle una tierrita a la gente o dar que la gente pueda rentar su casita. No. Cambios constitucionales que permitan la apertura económica y de idealizar, o que sea una sola ideología, o que una constitución sea ideológica. Yo no conozco una constitución ideológica. Eso nada más pasa en ese tipo de sistema y en ese tipo de régimen. Porque los que no piensan de esa manera no tienen constitución, no tienen validez. Ustedes se imaginan una constitución para un país que solamente defienda, o solamente apoye, o solamente proteja a las personas que piensan de esa manera. ¿Y los otros qué volá? Por eso te digo que eso es un fracaso. Que solamente bajo la primicia del terror, del fusilamiento, de la prisión, del sometimiento, es que se han podido mantener en el poder. Fuera de ahí, ya no existiera. Ya se hubieran desaparecido ese sistema hace mucho tiempo. Nada, caballero, eso es lo que quería decir. El legado de Fidel es pinga. Eso no existe. Fidel está, sabrá de dónde cojones lo tienen metido. Pero eso es una mierda. Y tenemos que desmontar ese cuento y esa mentira. Y no se deje meter más el cuento del embargo. Ellos lo pueden quitar. Ellos lo pueden acabar ahora mismo. A los Estados Unidos no le importa eso. Ya esa fábrica y todas esas cosas, eso a ellos no le importa. Eso no le importa. A ellos lo que le importa es que el sistema ideológico que hay no le gusta, ya. Punto. No me gusta. Si tú quieres hablar conmigo, empieza cambiando eso. Si no, no hables más conmigo. No te preocupes por mí. Ellos, o esto, son soberanos también de adoptar las medidas que estimen convenientes. Nos joden, sufre nuestra familia en eso, pero entonces, ustedes son soberanos allá en Cuba, no son soberanos a hacer lo que les da la gana. Estos también son soberanos a hacer lo que les da la gana. Tienen que aprender eso. La soberanía corre para los dos lugares. No se metan con los de Estados Unidos, y Estados Unidos no se meterá con ustedes. Dale, caballeros, nos vemos. Cuídense mucho. Esto es lo que yo voy a hacer a partir de ahora. Mis videitos, lo demás es bobería. Nos vemos. Cuídense. Que tengan un feliz fin de semana.